Mega Construcciones Ecuatorianas. La espera terminó, ya que este año se inaugurará el megaproyecto Chongón San Vicente, que cambiará la vida de miles de ecuatorianos. El proyecto tomará las aguas del actual canal Chongón, sube y baja, y las llevará por un nuevo canal de derivación llamado Bejuco, que tiene una longitud equivalente a 5 veces la pista del nuevo aeropuerto de Quito. Tras recorrer los 22 kilómetros del nuevo canal, el agua llegará a la estación de bombeo para luego ser impulsada por el cauce del río La Camarona y terminar su recorrido en la represa San Vicente. La eficiencia del proyecto será garantizada por la aplicación del software SCADA, que permitirá supervisar todos los procesos a distancia, facilitando el control de los niveles de recursos hídricos y evitando el desperdicio de agua. Chongón San Vicente seguirá un plan de manejo ambiental, controlando el polvo y el ruido durante su construcción. Además, la construcción de una subestación eléctrica garantizará el sistema de bombeo, reduciendo el consumo de energía. El Gobierno Nacional invertirá alrededor de 40 millones de dólares en esta mega construcción, que dará acceso al agua potable a 85 mil personas. De igual manera, permitirá el desarrollo agropecuario sostenido de 7.700 hectáreas. Con Chongón San Vicente, la falta de lluvia ya no será un impedimento en la producción agropecuaria de los pobladores de la provincia de Santa Elena, que ahora tendrán acceso al agua los 365 días del año. Ecuador crece. Vicepresidencia de la República. Gobierno de la Revolución Ciudadana. Avanzamos, patria.